Este 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer y como parte de ello, Silvana Borneo Castillo fue proclamada Mujer Comerciante 2023, mientras que Susana Álvarez Galarza es la Mujer Profesional 2023. Que solo una sociedad con justicia y justicia, sin olvidar a las mujeres, puede consolidar esos derechos. Hace siglos que las mujeres dieron pequeños pasos para que hoy otras puedan andar, y aún queda mucho camino por recorrer. Somos poderosas por la forma como asumimos nuestras responsabilidades, por la dedicación que le ponemos a cada día y también por nuestros errores que nos hacen seres humanos. En el marco de esta celebración, me acaban de entregar un gran honor que no lo había buscado ni solicitado. Y cuando supe esa noticia, que me sorprendió sobremanera, lo primero que pensé fue que no hice nada para merecerlo. Luego pensé en todas las mujeres que a diario hacen de su vida una entrega y lucha para sacar a su familia adelante, para conseguir sus sueños, para lograr que la mujer en general tenga un espacio justo. Y entonces profundicé más en mi memoria y recordé a las mujeres de mi familia, a mis abuelas, que en su tiempo fueron activas en el servicio a la sociedad, a la iglesia, a la familia. Pensé en mi madre, que siempre ha estado transmitiendo su fe, impartiendo su calidad silenciosa y dando ejemplo para que sus hijos, nietos y bisnietos seamos ciudadanos de bien. Pensé en mis hijas que se preparan para ser personas útiles, que se esfuerzan para lograrlo y que canalizan su energía creadora para emprender. Y luego pensé en mis nietas que crecen en un mundo complejo, donde los valores han perdido el valor. Lo que nosotros aprendimos de nuestros ancestros, de nuestros maestros, y nos han servido para vivir con respeto y consideración. Por eso considero que el ejemplo que damos con nuestro vivir diario es el que verdaderamente sirve en la formación de las buenas mujeres. Esta fue una oportunidad para transformar y empoderar a las mujeres de todos los entornos, rurales y urbanos, de reconocer a las personas activistas que trabajan sin descanso para reivindicar los derechos de las mujeres y conseguir que éstas desarrollen su pleno potencial. Este homenaje sirvió para visibilizar la falta de libertades, equidad y derechos que padecían en la sociedad las mujeres antiguamente y que ahora mujeres como Susana y Silvana son capaces de llevar a cabo. El Día Internacional de la Mujer ha pasado de ser un momento de reflexión sobre los progresos alcanzados, un llamado al cambio y una celebración de los actos de valor y determinación tomados por mujeres que han tenido un papel extraordinario en la historia de sus países y comunidades. Infinitas gracias. Cada mujer eleva su grandeza en la dimensión que atrapa sus sueños. Un pensamiento mío que siempre pongo en el inicio de mis libros. Dentro de la estética del humanismo se redime permanentemente el sentimiento más noble, la gratitud, la raíz de todo bien. Mi agradecimiento es imperecedero. ¿Cuántas veces gracias al grupo maravilloso de la Asociación de Mujeres Comerciantes y Profesionales AMUSIP, noble institución dirigida por la doctora Mónica Cabrera, muy acertada su dirección, reconocida y constituida jurídicamente en el año 1992, mediante acuerdo ministerial número 5286, al proclamarme la Mujer Profesional 2023 por el Día Internacional de la Mujer. Para La Minga TV, informó Michelle Jaramillo.